Es una nueva emisión de Cambio del Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odyssey. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en links videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Gran Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram, el Gran Sistema TV, van a encontrar los programas desgranados en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. Vamos a hacer una aclaración. En el programa anterior pasé un video de la caceroleada frente a la residencia de Olivos. Varias personas, con la lógica amabilidad con que se refieren en estas circunstancias, me dijeron que ese video era una noticia falsa, puesto que C5N lo había desmentido. Vean cómo se retractó ese canal en su programa Duro de Domar. Escuchen hasta el final. Escuchen, escuchen una cosita. Fe de ratas. Nosotros, si hay algo que criticamos siempre acá en Duro de Domar, son las fake news. Entonces, cuando nosotros cometemos un error involuntario de poner al aire un video que no es real, tenemos que ser los primeros en decir nos equivocamos. Y entiendo que, me confirma mi productor, que el video que pasamos no es real, ¿no es cierto, Gary? Es falso el video, no es de ahora. No era de ahora. El video de El Olivos cacerolazo. no es de ahora. Debe de ser De de otro 2017, cacerolazo, andás a ver. Dicen Pero de... no es de ahora. Así que nosotros, honestamente, porque eso es lo que nos importa, ser honestos intelectualmente con ustedes y contarles la verdad. Ese video que pusimos al aire del cacerolazo que estaba ocurriendo en Olivos es falso. No hay cacerolazo en este momento en la quinta de Olivos. Nos comimos un error, Bueno. una fake de las redes. Puede pasar. La diferencia, nosotros apenas nos enteramos, lo Planteamos, desmentimos está y buenísimo. No nos da ninguna vergüenza de decirles a ustedes la verdad. Nos equivocamos, pedimos disculpas, por supuesto. No hay cacerolazo Bad en Olivos. Information. Es una falsedad. No, chicos, es una falsedad. Es falsedad. Bad information. ¿Cómo? No, no. Bad Ahora information. no, bad information, no. Estamos diciendo algo serio. No hay ningún cacerolazo en Olivos, ¿ok? Así que pedimos disculpas, por supuesto, y nos hacemos cargo. Ahora sí. ¿Escucharon bien? Dicen que el video es antiguo y corresponde a 2017. El que yo pasé insultaba a Milei. Pregunto, ¿ya era presidente en esa época? Milei ha ido al foro de Davos, tal como van todos los presidentes a recibir instrucciones. Antes de salir lo entrevistaron. Reportero, ¿cuál es el objetivo de tu participación en Davos? Milei, plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado de la agenda socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo. La libertad es la llave de la prosperidad. Observando con quién se va a reunir, ya podemos afirmar que se está convirtiendo en uno de los mayores mentirosos que tuvo en Argentina. El Foro de Davos es una organización política fanática, manejada por psicópatas, que utiliza el miedo y la manipulación como la histeria de la ponzoña, el engaño del calentamiento global, para que la gente piense que de alguna manera son los salvadores. Pero en realidad, lo único que están haciendo es ayudarlos a lograr su objetivo. En realidad es un movimiento totalitario global, público, privado, y la fusión de un gran gobierno, una gran tecnología y mucho dinero para crear una élite gobernante tecnocrática que convenientemente son ellos. Quieren crear un federalismo 2.0 en el que nosotros somos siervos y ellos son los señores que nos gobiernan. Eso es a lo que aspiran. En el foro todos los años se marca la tendencia de ese año. Lo anterior ya lo dan por aprobado. Algunos creen que porque no se habla del carbono, ya pasó. No es así. Para ellos es un hecho ya terminado y aprobado. Este año el foco va a estar en las teorías de la conspiración y lo que ellos entienden por falsa información. Uno de los máximos funcionarios del foro dijo lo siguiente: los peligrosos teóricos de la conspiración deben ser eliminados. Ha pedido que se prohíba el acceso a Internet a los llamados teóricos de la conspiración y a su creencia peligrosa. La desinformación es el mayor riesgo.
El Foro Económico Mundial afirma que los teóricos de la conspiración que cuestionan a los expertos son más peligrosos que los terroristas. Ha publicado su informe de riesgo global para 2024, antes de la cumbre del Foro de Davos, a finales de este mes, y según la directora gerente Saadia Sahidi, los llamados teóricos de la conspiración deben ser aplastados hasta que la élite global pueda seguir siendo la dueña de la verdad. Dicen que la desinformación es la mayor amenaza mundial en 2024, por encima del terrorismo, las guerras, la salud, la energía y hasta el cambio climático. Quieren implementar la mayor censura nunca vista. Esto empieza ya. Como para que tengan en cuenta quién lo maneja, Isabel Maxwell es la directora de tecnología del foro y hermana de Ghislaine Maxwell, una de las traficantes sexuales de niños más notoria del mundo y socia de Jeffrey Epstein. A ver si comienzan a entender que todo tiene que ver por todo, con todo, y comprenden la visita de Milei a donde estaban los túneles. Esta semana ha circulado mucho por las redes un video de alguien insultando a Klaus Schwab, el propio foro. De inmediato surge una información que el video es falso, hecho con inteligencia artificial. Ni una cosa ni la otra. Una estrategia perfectamente planificada y llevada a cabo. Pues sí, incluso en el foro de Davos hay sátira, porque se trata de una acción organizada y permitida por el comediante Damon Imani, quien públicamente le dijo a Klaus Schwab que se fuera a la mierda. No es casualidad que el foro se ocupe principalmente de la emergencia de la desinformación y arman esta historieta para que sus invitados comprendan mejor lo fácil que es engañar a la gente. Damon Imani sube al escenario para un espectáculo concertado que dura unos segundos y se convierte en viral. ¿Quién dice eso? El propio Imani. Tengo que informarles que este video es una broma organizada. Sé que se volvió viral y que muchos esperaban que fuera todo cierto. Sí, como prueba de cuánto es fácil engañar a la gente y cuán importante es el objetivo número uno, monopolizar la información y combatir las alternativas a la verdad que no sea la de ellos. El fundador y presidente del Foro Económico Mundial, el economista alemán Klaus Schwab, expresó a las naciones que pronto ya no tendrán que molestarse en celebrar elecciones, porque los votantes podrían ser reemplazados fácilmente por inteligencia artificial. La inteligencia artificial es más que capaz de elegir a los líderes de una nación. El que ya no se despierta es porque no quiere. Esto me voy a preguntarme sinceramente. Si esta gente tiene en mano el poder del dinero, los medios, las finanzas, la tecnología, ¿por qué pudiendo reunirse en secreto absoluto se nos muestran y hacen conocer sus agendas? ¿Será un modo de predisponer nuestra voluntad? ¿Será por algún principio o ley universal donde si hacen el mal pero te avisan, el karma no lo sigue? La nota de color la dio el otro actor, Zelensky. Pidió a las élites que le envíen hombres a luchar, aunque ni siquiera quieren enviarle más dinero. La marioneta ha perdido completamente el contacto con la realidad. Aún no entiende que los círculos atlánticos quieren sacarlo del camino. Zelensky convocó una conferencia de paz en Suiza y uno de sus antiguos colaboradores le critica abiertamente por rechazar un acuerdo favorable en 2022. De hecho, hay aires de golpe de Estado en Kiev. Y esto, fíjense, lo que pasó, lo que pusieron en el foro de Davos, ya lo hacen a cara descubierta. Van cerrando todos los hechos de los que hablamos. Chinamu kikirani, tsan shavakirani, tsan mukikirani. Awa ma wununu, awa ma wununu. Numa wunu wai, wai sharai.
encaró su participación en Davos hablándole al comienzo a un auditorio equivocado. Lo armó como si estuviese dando una clase de secundario. No alcanzó nivel de universitario. Y esto no es una metáfora. En su discurso dijo exactamente lo mismo que hace poco más de un año en una conferencia en Buenos Aires. Textual, palabra por palabra. ¿Creen que la gente de Davos no sabe esto? Como siempre, parte de premisas y cifras que no se dan en la realidad, y nadie sabe de dónde las saca. Por otro lado, critica hasta el punto de la diatriba a la izquierda y al socialismo en su propia casa, donde todos los que se reúnen ahí piensan lo opuesto a lo que estaba diciendo. La jugó de redentor en la cueva de Alibaba. Algunos dicen que escupió el asado, y eso es justo lo que quieren que crean. Buscaron el mismo efecto que con el video de Damon y Mani. Una excelente actuación de uno de sus mejores actores. Para muchos, Milei blanqueó su imagen. Con ver quiénes lo apoyan, tenemos el resultado. Basta de comer sapos. Midió el PBI en dólares de países e imperios desde el año 0 al 1800 y asegura que en el mundo no hubo ningún progreso ni avance en ese periodo. Es decir, si parte del año 0 obvia, entre otros, el imperio egipcio, el persa, el griego y el romano. En este último, 200 años antes de Cristo, nació la fórmula monetaria del liberalismo. Plantear eso es no conocer nada de historia, peor aún, nada de historia económica. En esos imperios tuvieron una administración financiera, fomento del comercio y circulación de moneda. Además, la primera revolución industrial se dio antes del 1800. Dice que el capitalismo es perfecto y no tiene fallas. El mercado no tiene fallas. La falla de mercado llamado monopolio no es una falla para Milei. Los monopolios están bien porque dan trabajo. Puede existir libre mercado con monopolios. Increíble. Jamás pensé escuchar semejante disparate. Yo no sé si esto requiere perder tiempo en alguna explicación. Habla de defender el proyecto del prójimo después de destruir el proyecto de la población de su país en base a impuestos e internalización de precios en un mes. En la costa atlántica, la primera quincena de enero fue la peor de los últimos 20 años. Eso repercute en las ciudades durante todo el año. Otro sin sentido. Se manifestó contra el feminismo, la lucha de sexos y el aborto justo en el lugar donde se promueve todo eso. Es como que se equivocó de auditorio o se lo hicieron decir para mostrar la libertad de expresión a la que ellos se están oponiendo en esta edición. Habla contra el colectivismo, pone el nacionalismo y la socialdemocracia a la misma bolsa. Eso lo califica, no tiene la menor idea de dónde está parado. Les habla a los mega empresarios como víctimas del Estado, que no les deja progresar. Cuando en realidad no hay uno solo en el planeta que no haya hecho su fortuna a expensas del Estado. Todos, absolutamente todos, viven de la teta del Estado. Si encuentran uno, me lo informan, por favor. Es más, en cada crisis, en cada saqueo se llevaron el dinero a paraísos fiscales y el Estado tuvo que salir a rescate de las empresas y los bancos. Sin ir más lejos, en nuestro país lo he vivido con la estatización de la deuda externa de Cavallo en 1983, el mega canje de la Rúa en 2001 y el seguro de cambio de Duhalde tras la devaluación de 2002. Y ya que estuve en Europa, preguntó el motivo por el cual el 95% del salvataje a Grecia fue a parar a los bancos. ¿De qué mierda está hablando? En su mensaje final, colocó la bandera de remate sobre la Argentina y los invitó lisa y llanamente al saqueo, cuando expresó que los empresarios del foro son benefactores y héroes, y que el Estado es el problema que oprime a los empresarios. De esa manera los invitó a invertir sin ningún tipo de reglas. La Argentina está regalada para que hagan lo que quieran. El discurso final fue de compromiso. Entre el auditorio había políticos a quienes desfenestró. Creyó que no estaba en la Argentina y terminó gritando ¡Viva la libertad, carajo! Habló bien de él la directora del Fondo Monetario, lo que significa que transita el camino correcto contra los intereses del país. Así que prepárense para cuando regrese con la cabeza calentada y el coro que potenciará el discurso de un gran estadista.
Sería bueno preguntarle si piensa lo mismo de la Agenda 2030 y si logró cambiar los planes de la élite. Otro que lo aplaudió fue Elon Musk, quien dijo, luego del golpe en Bolivia hace unos años, hay que hacer tantos golpes como sea necesario por los recursos. Debemos reconocer que nos sorprendió a todos que los peregrinos del Mar Muerto se hicieran cargo del país tan abiertamente. Por eso al presidente, cuando comenzaron los carcerolazos a la semana de asumir, dijo: me quieren echar, no sabe quién está detrás. Aunque siempre lo negaron, hace más de 120 años que está escrito que vienen por el territorio. Hace 6 años, en una entrevista que le hice al coronel Santiago Alonso, dijo que el famoso plan era toda la Argentina. En círculos intelectuales del exterior, tanto de Europa como del resto de América, ya comienzan a sostener que el futuro de la Argentina es el mismo de aquellos que están hoy en su etapa terminal, siendo expulsados de su tierra. Hace años que vengo diciendo que vienen por la tierra y la quieren vaciar. Y esto va de la mano de un pueblo que no le importa absolutamente nada, más allá de la Selección Nacional de Fútbol. Se puede juntar 5 millones de personas para festejar el Mundial obtenido, pero si hay que defender el Banco Nación, no concurren más de 1.000, fuera los empleados del mismo. Y cito lo del banco, porque nadie se atrevió a tanto. En los periodos de entrega de Martínez de Hoz y Menem, ni siquiera se tocó el tema. Los tiempos son ahora con el pueblo argentino completamente entregado, que se moviliza por su propio interés cuando le meten la mano en el bolsillo. Fuera de eso, nada lo activa. Sociólogos que están tratando de analizar lo que pasó acá llegan a la misma conclusión. El 80% se siente perjudicado por las medidas tomadas, pero el 56% las considera necesarias por la herencia recibida. Es lo que el régimen está esperando. Para eso se adoctrinó a la población. La semana pasada manifesté que esta estrategia no fue armada aquí, sino en el exterior, y cada día estoy más seguro de ello. Haber metido semejante cantidad de cambios en el DNU y en la ley ómnibus pretendiendo que se trate en 30 días es lo más absurdo posible. Pero logró dispersar las reacciones hacia 1.000 lados diferentes y creó un semejante árbol tapando todo el bosque. Ahora se entiende por qué no separó las medidas económicas del resto. Si no la aprueban cualquiera de las barbaridades presentadas, quedan habilitados para seguir haciendo ajustes y devaluaciones. Ese es el objetivo central. Es una mezcla de verdades y mentiras para provocar que nadie esté totalmente en desacuerdo, lo que da cierto viso de legitimidad. Maneja muy bien las redes, mezclando nueva política con viejas mañas. Apunta a ese sector de la sociedad, sectario, racista, promoviendo la expulsión de inmigrantes latinoamericanos, sacando a relucir lo peor de cada uno, tanto de lo que ellos llaman gente de bien, como de los paraguayos y bolivianos que viven a costa nuestra. Se promueve lo peor, que divide, nunca se suma, siempre se resta, dividir para gobernar. Milei fue designado candidato por una logia con sede en Nueva York que agrupa las 400 fortunas más importantes del mundo. Pero para que vean cómo se mueve esta gente, esa logia siempre tuvo una extraña fijación por Argentina. En 2006, Néstor fue a Nueva York a reunirse con esa gente. A tal punto que al día siguiente, en un discurso inesperado en la ONU, Néstor, sin aportar nuevas pruebas, acusó a Irán del segundo atentado. Además, a su regreso nombró a Alberto Nisman a cargo de la investigación. Un año después, en 2007, antes de asumir como presidente, Cristina viajó a reunirse con esa gente. En 2015, Mauricio Macri hizo exactamente lo mismo. Estos son los que realmente gobiernan Argentina desde hace años, y son los que saquearon el país y ahora quieren cobrar la deuda que ellos mismos generaron. Basta hacer un repaso de quienes manejaron la economía en los últimos años para darnos cuenta de la estafa. Y lo que se denominan gente de bien le hacen comparsa, focalizando todo en Cristina sin hacer la mínima crítica a las segundas y terceras líneas, verdaderas puntas de lanza del endeudamiento y la decadencia argentina, todos pertenecientes al mismo sector, y que además trabajaron para todos los gobiernos desde 1983 a la fecha. Y las nuevas generaciones fueron educadas para no
localizar a los verdaderos responsables, que no son otros que los que se movieron siempre en las sombras. Recientemente la hermana del presidente fue el eje de la polémica tras la adquisición de pasajes en avión para volar junto a su hermano a Mar del Plata. Llamativamente, la documentación fiscal no fue realizada bajo su CUIT, sino como consumidor final. Intrigado por este dato, Realpolitik decidió investigar la condición fiscal de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, dando con un dato insólito, que viene a confirmar los rumores de su verdadera profesión. Karina Milei se encuentra inscrita ante la AFIP en la categoría E del monotributo, declarando estar registrada en el rubro 960990, es decir, de servicios profesionales que incluyen actividades de astrología y espiritismo. Ni López Rega se animó a tanto. Milei hizo el elefante en un bazar, por mantener lo que cree que son sus convicciones, coloca al país al borde del abismo. Trata de comunistas a todos, entonces México corta el suministro de hidrocarburos. China puede suspender las compras de carne y soja, además de reclamar que le devuelvan el dinero prestado. No es lo mismo que se vigile y supervise la pesca ilegal, que es un delito, y ahí China no puede reclamar nada. Lo otro es de una inconsciencia que si no tiene un plan B de quien nos compre carne y soja o nos provea de hidrocarburos. Y ni hablar de los repuestos de todo lo que le compramos a China. ¿Tomamos conciencia de lo que puede acontecer? El miércoles nos enteramos que los transbordos ferroviarios que no son eléctricos, por ejemplo, en Merlo Lobos o Moreno Mercedes, disminuyen un 50% sus frecuencias porque no tienen combustible. A 40 días de asumir, no han nombrado autoridades en los ferrocarriles. ¿Los piensan cerrar? Porque privatizar sin subsidios, olvídense. ¿En todo el mundo los maneja el Estado o es una empresa mixta? Todos los días, en un lugar distinto, hay una manifestación, protesta o cacerolazo porque por una medida determinada perjudica a algún sector, como este en Mar del Plata. Cientos de personas de alguna repartición y la gente festeja en Twitter. Seamos claros, a mí me interesa saber cuál es el método para despedir gente. Si es porque son necesarios, por ideología, puestos a dedo por la casta política. Tener alguna precisión, a mí el voleo no me cierra. Y a esos que festejan los despidos les cuento algo. Siempre cuando asume un gobernante, ya sea intendente, gobernador o presidente, es común echar a los que trajo el gobierno anterior y reemplazarlos por propios. Todos lo hicieron siempre. Cuando Macri asumió como jefe de gobierno en 2007, hizo lo mismo. En el resumen, entre los que echó que había nombrado Ibarra y los que colocó Mauricio, trajo 5.000 más. Entonces ahora no se rasguen las vestiduras. Si no conocían esto, es una demostración más del odio y del fanatismo que tapa todo el resto. Quiero que se entienda, si determinado lugar es un antro de zurdos, sáquenlo, pero no cierren el lugar, dejando asientos y trabajos, y que pase lo de parques nacionales. Total, si la prueba la ley de tierras, no viene mal un incendio. Termino y reitero, es un elefante en un bazar. O es demasiado soberbio y incompetente, o lo haces profeso para que reviente todo. Ni siquiera respeta la memoria de los héroes caídos en Malvinas.
es un claro ejemplo, tanto el DNU como el proyecto de ley ómnibus, de regresión ambiental. Volvemos a debatir leyes de hace 10, 15 años. Ley de bosques, ley de glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron al siglo XIX. En la región más desigual del planeta, América Latina, marcada por el extractivismo. No es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los mapas del extractivismo. El mundo va por otro lado. La Unión Europea anunció que el año que viene no autorizará importaciones de carne y grano de lugares con desmonte. Y acá cambiamos la ley de bosques. Pero esta ley ómnibus tiene nombre y apellido. El cambio de la ley de bosques, que entre paréntesis, perdimos 8 millones de hectáreas, que es una provincia como la de Entre Ríos. La perdimos desde que se autorizó la soja transgénica. Pero tiene nombre y apellido esto. Eduardo Elstein es dueño de Cresud, el mayor terrateniente de Argentina. Casi 1 millón de hectáreas tiene. ¿Sabe cuánto desmontó ya Cresud, Eduardo Elstein? Y el que pide que se cambie la ley de bosque a su medida, como tiene el proyecto de ley ómnibus, 120 mil hectáreas ya desmontó. 6 veces la ciudad de Buenos Aires. Otro beneficiado, Mauricio Macri, a través de Sogma, Finca Yuto, ya desmontó 6.000 hectáreas y está pidiendo recategorizar en zona amarilla, que es lo que se quiere cambiar. Ley de glaciares. Pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y la reforma tiene nombre y apellido, es Barrick Gold, que lo viene pidiendo hace años. Lo escribieron los abogados y abogadas de Barrick Gold, el cambio en la ley de glaciares. En definitiva, el combo DNU, ley de tierras rurales, ley de ómnibus, una invitación mundial a la destrucción. Hay un video que no puedo pasar por la música de fondo. Tampoco puedo subtitularlo por la cantidad de material gráfico que colocan en la pantalla y no doy con el color de la letra. Voy a transcribirlo. Un grupo de periodistas entrevista al autor del libro sobre Javier Milei, el loco. Pregunta: ¿cómo es este extraño vínculo que se ha puesto en tela de juicio por la hermana? ¿Ella también es medium? ¿Ella también forma parte del contacto que puede llegar a tener con sus perros muertos? Respuesta: a ella la entrena Celia Medamed, que es la primera medium de Milei. Hasta donde entiendo yo, ahora ya Karina cumple ese rol. Es algo bastante importante, la psicología de Karina, las conversaciones con animales vivos y muertos. Yo he escuchado algunas sesiones de espiritismo donde no queda solo en lo místico. Hablé con tu perro y me dijo que estás bien. Y lo llamativo eran dos cosas. Una, que el perro, cuando esta persona le decía, lo tenía al lado. Y lo otro, me llamó la atención, ella lo bajaba a la realidad. Es como si te dijera, me dijo tu perro que mañana hablen todo el día de masa. Pregunta: ¿y no se descarta que la dolarización sea una idea del perro muerto de Milei? Respuesta: de hecho, a los perros los tiene como divididos en temas y casi como una especie de gabinete. Conan lo asesora en la estrategia general, Murray con economía. Son los nombres de los economistas de él. De esta forma ve el futuro y los errores. Pregunta: ¿es una perrocracia? Siendo el punto de Milei esotérico, pero en su relación con el votante, ¿cómo lo ves vos? ¿En un tipo que dice lo que piensa, piensa lo que hace, o tiene esas ideas que van ahí como juntándose y vio que le podían hacer sustanciales? Respuesta: yo creo que él está convencido. En un momento en el esoterismo, con él charla con Dios y Dios le dice que tiene una misión para él de meterse en política. Está convencido que es un elegido, que tiene una misión divina. El video es bastante más largo y además tiene buenas apreciaciones de quien lo hizo. Cuando publique el programa desgranado en la página de Telegram, lo tendrán completo, tal cual fue editado, con sonido. En el programa anterior hablé del juicio por la apropiación de YPF y que se generó por un juicio que hizo el grupo Petersen y que este se había quedado con el 25% de la empresa sin poner un centavo. E hice el comentario que nadie, absolutamente nadie, arremetió contra los Eskenazi. Estoy cansado de decir que esto es una conjura de los empresarios locales e internacionales para fundir a la Argentina con la complicidad de la totalidad de la casta política. El Banco de Santa Fe pertenece al grupo Petersen, del empresario Enrique Eskenazi, y es el agente financiero de la provincia. El último contrato se lo adjudicó el socialista Manuel Lichtin en 2019 y vence en noviembre. Y para esa fecha ya estaba el juicio de YPF.
y según fuentes al tanto en las negociaciones, el gobernador Puyaro se encamina a renovar los negocios que nace. El nuevo Banco de Santa Fe fue resultado del escandaloso proceso de privatización de la banca pública provincial que comenzó en 1991 y se terminó concretando 6 años después, durante el gobierno de Jorge Obey, con la venta a un holding internacional que tuvo como cara visible a los hermanos Carlos y José Rom, quienes acumularon causas por fraudes, lavado de activos y evasión en Argentina y Uruguay. Tras la escandalosa salida de los Rom, Carlos cayó preso cuando se estaba yendo del país y José logró fugarse, en una segunda privatización se hizo cargo el grupo Petersen, desde entonces fue el agente financiero de la provincia. De hecho, cuando el ex gobernador Perotti lanzó billetera Santa Fe, desde la oposición pusieron bajo la lupa el contrato con el banco y denunciaron en el programa estatal de reintegros y compras en verdad buscaba instalar la billetera digital en la entidad privada. El exmandatario peronista estuvo al frente de la privatización en los 90. Y escuchen esta perlita. Para muchos desprevenidos, la economista cordobesa Diana Mondino, designada por Javier Milei como canciller de la República, puede parecer una cara nueva de la política. Pero no solo tiene el récord de ser la funcionaria más rica dentro de los ministros designados por el libertario. También su nombre y el de su marido se vincula al ex Banco Integrado Departamental, BID, un banco cooperativo de Venado Tuerto y el llamado fraude bancario más grande de la historia argentina. Mondino está casada con Eugenio Pendaz, quien fue funcionario menemista. A fines de 1993, fue designado superintendente de entidades financieras y cambiarias del Banco Central y durante su administración el BID fue cerrado en Semana Santa de 1995 en medio de la crisis por el efecto tequila, dejando un tendal de más de 21.000 ahorristas con 381 millones, en ese tiempo la convertibilidad era uno por uno, en depósitos que terminaron de cobrar en 6 cómodas cuotas en el año 2019 a valores históricos no actualizados. Por esos años, era presidente del Banco Central Roque Fernández y el gerente general del BID, Roberto Cataldi. A comienzos de 1995, el BID fue suspendido porque estaba en rojo y Cataldi fue obligado por el Banco Central a absorber a otros dos bancos quebrados. Cataldi denunció que Central lo intimó a absorber a entidades financieras con problemas, el Banco Aciso y el de la Ribera, y que la suspensión del banco que él presidía se debió a presiones del propio Roque Fernández y de directores del Central. En julio de 1997, luego de conocerse que el Banco Central sabía del proceso de cesación de pagos en junio de 1994, 8 meses antes de aprobar la fusión con los bancos de la Ribera y Aciso, y 10 días antes de suspenderlo de la garantía de depósitos, la presidenta de la Comisión de Ahorristas Damnificados, Matilde Sermoneta, denunció que parte del dinero estaba en una isla del Caribe. Lo que todos se preguntaban por entonces es cómo se pudieron realizar las absorciones con un BID a todas luces tan valientes. ¿A dónde estaba mirando el superintendente de entidades financieras, Eugenio Pendaz? Cataldi denunció oportunamente que la absorción del Aciso generó problemas al BID por su débil situación patrimonial. Pero un hecho contradecía la falta de solvencia que esgrimía Cataldi. En tiempos de la fusión, la calificadora de riesgo Risk Analysis le otorgó un puntaje favorable triple B y el plan de fusión y estafa de los ahorristas pudo llevarse adelante sin problemas. La fundadora de Risk Analysis, que con su calificación permitió la absorción, fue nuestra actual canciller Diana Mondino, esposa del entonces superintendente de entidades financieras y cambiarias del Banco Central, Eugenio Pendaz, que debía velar por la transparencia de la absorción. Bienvenida la nueva política.
Esta es la Argentina que no le importa, no solo a los políticos en general, sino a quienes se consideran gente de bien. Más allá de su función educativa en los últimos años y a partir de las reiteradas crisis socioeconómicas que vivió y vive el país, la escuela de gestión estatal pasó a cumplir otro rol, tanto más importante que el educativo en sí, y ese que tiene que ver directamente con la alimentación diaria que reciben los chicos que concurren a los comedores escolares. En ese sentido, los datos aportados por el Observatorio de Argentinos por la Educación toman relevancia y sostienen que en los últimos 8 años la asistencia de alumnos a los comedores de las escuelas creció un 21%. De acuerdo con las estadísticas, durante 2022, 1.860.000 alumnos recibieron el almuerzo gratuito en las escuelas estatales, es decir, 323.000 más que en 2014. Esa cifra representa un aumento del 21% en 8 años y está muy por encima del aumento registrado en la matrícula, 6%. En el mismo periodo, en tanto, la cantidad de chicos que recibieron desayuno en las escuelas estatales también aumentó 21.3% y llegó a 2.843.000 alumnos. Y no sabemos si este gobierno va a seguir sosteniendo ese plan. Esta es una demostración de la sensibilidad de esta gente. Medicamentos de alto costo, acompañantes terapéuticos y traslados, entre otras prestaciones suspendidas y en riesgo, y tampoco se dan nuevas altas. El gobierno nacional interrumpió el pago a prestadores del programa Incluir Salud, cuyos beneficiarios son personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas, es decir, población que no tiene ningún tipo de cobertura médica y necesita del Estado para poder llevar adelante sus tratamientos. Si bien los pagos en general se hacían con retrasos, había un flujo continuo, pero desde que asumió la Administración de la Libertad Avanza, las provincias advierten que la Nación interrumpió los desembolsos para las prestaciones que contrasta en forma directa, pero que administran las jurisdicciones. Los servicios que están en riesgo son numerosos y esenciales: medicamentos de bajo y alto costo, traslado, diálisis, oxígeno, acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, enfermería domiciliaria, pañales y tratamientos para la hemofilia. Son casi 500.000 de personas afectadas en todo el país, de los cuales 270.000 están en la provincia de Buenos Aires. Y además hay 11.190 solicitudes de inscripción en el programa que están frenadas y sin respuesta ante los reclamos. Recortes en discapacidad. El Plan Federal Incluir Salud es un programa del Estado Nacional que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. Está diseñado para la asistencia financiera en las provincias que se adhieran, las cuales administran los fondos mediante las unidades de gestión provincial, UGP. De esta manera, cada jurisdicción brinda servicios de salud a personas afiliadas a través de la red pública de prestadores y garantiza que todas las personas titulares de la pensión no contributiva con discapacidad pueden acceder a una atención de calidad independientemente del lugar donde vivan. Actualmente se encuentran adheridas al incluir la totalidad de las provincias. Se trata de un esquema que fue diseñado para el fortalecimiento económico mediante financiación específica a la red sanitaria de cada provincia, que hasta el final del año pasado venía funcionando con dificultades, pero sin interrupciones. El mecanismo consta del envío de una cápita mensual por convenio que le permite al sistema de salud de cada jurisdicción llevar adelante las prestaciones detalladas. Además, asiste al personal requerido para la atención administrativa y de las auditorías. Se reservan para ellos lo que se conoce como las PACBI, patologías de alto costo y baja incidencia. Allí se incluyen los servicios de prótesis, internación domiciliaria, también transporte, centros de día, hogares para pacientes de salud mental y otras discapacidades. El camino que deben recorrer las familias para recibir la asistencia comienza en cada provincia. Allí deben tramitar las prestaciones que necesitan, pero luego los expedientes son derivados para su alta incumplimiento al gobierno nacional. Los pagos se hacen a 90 días y, según informaron a ámbito fuentes de las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, el último desembolso de la cápita fue realizado entre el 7 y el 11 de diciembre a 21 provincias correspondientes al mes de octubre. Según afirman,
están dentro de los plazos para el pago de la cápita. Al mismo tiempo reconocieron demoras en las coberturas de medicamentos. Sin embargo, de las provincias coinciden en afirmar que lo que cortó la administración de Milei son los pagos de las prestaciones que la agencia hace en forma directa, pero que son controladas por cada gobernación. Entre ellas transporte, centro de día, internaciones y medicamentos de alto costo. Es la segunda vía de financiamiento que está afectada desde hace un mes y con la que se asiste al 90% de los beneficiarios. Afectados. Esto afecta a unas 500.000 personas en todo el país que ya estaban inscritas en el programa. En 2023 tramitaron 38.118 y se utilizaron 26.929 altas. En tanto, la situación del PACVI es aún peor. Hay los 3.000 pedidos de medicación de alto costo sin cumplir. Vacantes en hogares y centros de día que desde el año pasado se congelaron, por el que ninguna persona que necesite puede ingresar a ninguno de los conveniados. Y no hay nuevos convenios ni lugares para los que lo necesitan. En cuanto al transporte de las personas con discapacidad, esencial para sus vidas, ya que sin ello no pueden acceder a las prestaciones de salud, educación, terapéutica, rehabilitación, etc., no se actualiza el valor de kilómetros desde septiembre del año pasado. Y ese fue el último pago que recibieron los transportistas. Con los altos niveles de inflación y el corte de la cadena de pagos, el servicio comenzó a paralizarse y peligra en todo el país. Ante esta situación, si los ministerios de salud de cada provincia no asumen a la población del programa a incluir bajo sus órbitas, estas podrían quedar sin cobertura. Pero las gobernaciones advierten que no pueden hacer cargo del 100% de las prestaciones ni de la deuda acumulada con los prestadores. Solo en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra más de la mitad de los beneficiarios, según informaron Ámbito, desde la cartera sanitaria bonaerense, la deuda actual se mantiene de nación con los prestadores asciende a unos 710 millones de pesos. El escenario se repite en todo el país. Desde las autoridades sanitarias de Salta aseguran también que los pagos están cortados y tienen unos 50.000 afiliados afectados. Ante la grave situación en los que las personas corren riesgo de vida, la provincia está haciendo cargo de las prestaciones. También ante la consulta de este diario, el gobierno de Catamarca, por ejemplo, afirma que desde hace un mes que están cortados los pagos. Son 5.000 personas afectadas de esa provincia. Por el contrario, desde CABA informaron al Ámbito Financiero que no registran aún remoras en los pagos. Ante esta situación y la falta de respuesta de las familias, no descartan el camino de la judicialización. Desde las diferentes asociaciones de discapacidad advierten que podrían impulsar amparos para obligar al Estado Nacional a cumplir con los pagos. Al mismo tiempo, las asociaciones que crean los prestadores esperan reunirse con las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, que recién asumieron esta semana, y aguardan con expectativa los detalles de las políticas y el financiamiento que destinará el nuevo gobierno para uno de los sectores más vulnerables de la población. Miren por dónde empezaron a cortar. Javier Milei, una designación típica de la casta, nombró a su abogado personal al frente de discapacidad, un área de emergencia, pese a no tener formación en la materia. El presidente puso su representante legal al mando de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde prácticamente nadie le conoce la cara. Españolo manejará una caja de más de 1 billón de pesos. La crisis del sector en paralelo no tiene fondo. La obra social está endeudada. Los prestadores tienen un atraso del 100% respecto a la inflación y se disparó el precio de los medicamentos, lo que afecta a más de 1 millón de personas. Y Karina Milei puso al frente del PAMI Rosario a un empresario que le dijo que el COVID era la solución al déficit jubilatorio. Esta es la atención que le dan a la salud y sobre todo a la discapacidad. Otra mentira de Milei. El gobierno argentino entregó, a pocos días de iniciada su gestión, la primera contratación directa por exclusividad a la farmacéutica norteamericana Pfizer por la compra de un lote de 530.000 vacunas por el monto de 29 millones de dólares. Se trata de la vacuna Abrisbo contra el virus sincicial respiratorio, un microbio común que causa infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias. El ministro de Salud podrá, según el criterio de su titular Mario Russo,
aprobar la ampliación de este proceso. También negociar y suscribir cualquier otro acto relacionado con la ejecución del contrato. Por ser una contratación directa, la compra quedó excluida del control de precios testigos. La decisión administrativa se terminó de concretar a fines de diciembre, siendo la número 2 del nuevo gobierno, cuando Milei fue uno de los más críticos de las vacunas durante la pandemia. Paralelamente a eso, fue quitando uno a uno los beneficios que tenía la gente, confirmando que el ajuste no solo no lo paga la casta, sino que cae sobre el lomo del pueblo. La operación consiste en el sembrado de nubes con yoduro de plata. Nosotros tenemos guardias de 24 horas, donde tenemos tripulaciones diurnas y tripulaciones nocturnas. Las tripulaciones diurnas son turnos de 9 de la mañana a 21 horas y luego ingresa la nocturna, que es de 21 a 9 de la mañana del siguiente día. Todo lo que sería la estructura del sistema, aparte de los aviones, son los centros de operaciones de radar que tenemos en la cuarta brigada aérea acá en el hangar, y el otro lo tenemos en el sur, en el aeropuerto de San Rafael, que ellos están monitoreando las 24 horas todo lo que sería los radares y los mapas de radar para la identificación y el seguimiento de los distintos núcleos de tormenta. Los dos tipos de vuelo que nosotros tenemos, que son la siembra de base y la siembra de tope, donde muchas veces una misma tormenta se la puede estar trabajando en base y en tope. Ahora vean esta antena de Hart en La Rioja. Vamos a hablar algunas cositas de la tercera guerra, que para muchos ya ha comenzado. No solo se incrementan los focos de conflictos globales, sino que ya comienzan a azuzar con una guerra con Rusia próximamente. Todo orientado a la guerra, porque la emergencia bélica, que antes fue económica, después sanitaria, hoy le permite gobernar. Francia se comió otro carozo. En Kharkov, los rusos le clavaron un pepino en un hotel lleno de mercenarios franceses y Macron fue corriendo a prometerle a Zelensky más armas. Las malas lenguas dicen que no eran mercenarios, sino soldados franceses con doble pasaporte para evitar la violación de combatir contra Rusia, por el hecho de que Francia envía material que solo pueden operar ellos. De lo contrario serían instructores y no combatientes. También los están empujando de África, los franceses. En estos momentos es todo un arte saber dónde ubicarse a las naciones neutrales como las nuestras. El lado positivo de todo esto, la guerra nos libró del embarazo de tener que creer en los marcianos. Cambian la narración y direccionan la opinión pública como quieren. Estos son manejos subliminales. No obedecer ahora es traición. ¿Se acuerdan de la guerra al virus? La bomba de citoquina, ataque a los desertores a la ponzoña. ¿Miento? ¿Era o no es así? Nos la pusieron despacito. Ahora, ¿cuál es el contenido ético-moral del soldado de Occidente? ¿Son solo mierda? ¿Hijos de nadie? ¿Padres de nadie? ¿Hermanos? Intrínsecamente hay una reducción a animal sacrificable para finalidades equivocadas. ¿Valores? ¿Formación? ¿Son empleados de bandas narco? ¿Mano de obra de quién y para qué? ¿El sentido de honor de millones de militares de carrera? ¿Dónde está? Martin Kinnunen, portavoz de Medio Ambiente y Clima de los demócratas suecos, afirmó: en general no vemos ningún valor añadido en el trabajo de la Agenda 2030 y acogimos con satisfacción su desarrollo. Durante el reinado de los socialdemócratas del Partido Verde, la Agenda 2030 y la igualdad de género se ha implementado en todas partes y no creemos que sea una de las tareas más importantes de las autoridades. Suecia eliminó los impuestos climáticos sobre combustible. El nuevo gobierno ha recortado el presupuesto de cooperación entre municipios y regiones para la Agenda 2030.
y ahora durante vacaciones de Navidad han eliminado su objetivo de la Agenda 2030 de las directivas de organizaciones gubernamentales como la Agencia Sueca de Energía, la de Productos Químicos, la de Gestión Marina del Agua y la Sueca de Alimentos, entre otras. Bueno, es su primer paso que está dando Suecia. Jerry Mander, I live in San Francisco. I'm the president of the International Forum on Globalization. Well, the first thing to say about the media is that the degree of impact of the media is much more serious than people generally recognize. And the degree of control of the media is also much more serious. And I'll give your viewers one important statistic, which is that 7 corporations control all global media. I beg your pardon. 7 corporations control 70% of global media. That 7 corporations control television, satellite, broadcast systems, cable systems, magazines, radios, newspapers, book publishing, film production, internet connections, film distribution, all media. This is the highest degree of concentration of ownership of any industry. And it's an industry that's not dealing with things, it's dealing with consciousness, it's dealing with putting things into people's heads. And that is how people get many more of the ideas and worldviews that they carry around, whether it's about how to live their lives or what fashions to wear or what to eat and what values to have with food and what makes sense in order for them to live their lives. And this is I think, a disastrous situation. I think it's terrible to have so many cultural values and lifestyle values and so many personal choices in the hands of so few people. Now, the 7 corporations are Fox News, Time Warner, Disney, Sony, Bertelsmann, Viacom and General Electric, and those are those 7 corporations, all of whom know each other, are all controlling everything or a gigantic percentage of what people receive and learn about, and it's a very serious problem. In the United States, the average person sees 30,000 commercials every year, 30,000 repetitions of exactly the same message, which is to say, do this, do that, go buy something, this will make your life better, you'll feel better, you'll do better, and so on, and using very, very powerful interventions technologically in order to achieve that. I don't know how many commercials the average person sees in Japan, but I think it's comparable. I know the average Japanese watches more television than the average American, and it's about 4.5 hours per day in Japan. I'm not sure the latest numbers, but 4.5 hours per day means that the average Japanese person watches more television than they do anything else except going to school or sleeping or working. During that time, they see a lot of commercials about commodities, including food as a commodity. And the commercials are telling them that something is valuable or nourishing or tasteful without explaining very often what the extreme negative side of that is. And it's inundating them with a view of the fashions of food, which have nothing to do with the kind of nutritional values or healthful values or the truth, for that matter, that would really inform their lives. Now, particularly egregious is the way advertising is directed at small children, because in the United States, again, I don't know the numbers in Japan, a huge amount of advertising is directed at children under the age of 6. Telling their parents to buy them sugary foods that are not good for them. And there's no way of stopping that, and it's an extremely serious problem. So why are these corporations, they're trying to sell these foods if it's not nutritious? Well, because they're operating on a hierarchy of values that has nothing to do with values that we think are good values. They're operating on profit and growth as their primary values, and if they don't grow in profit, then they're not viable as corporations. So
They're totally not interested in what the in what true value is about. They're only interested in its own self-interest. So when they speak about health or nutrition, it's usually just from a public relations point of view. It may have nothing to do with what's true about the food, unfortunately. Well, I was just speaking about a the food growers, big corporate food growers, like to say that the reason they're doing it is to feed the hungry of the world. The reason they're driving small farmers off the land is that big farming is more efficient and that it will grow more food for the hungry. That's a complete lie. Actually, they're not growing food for the hungry. They're growing luxury crops for export. And meanwhile, they're driving people off the land who used to be food-growing peoples, feeding their families and their communities. And more they're not being able to do that. And as they get driven off their land, that increases hunger. And recent statistics quoted in the New York Times just a few weeks ago assert that the amount of hunger at a time when world wealth is increasing, that's to say there's a greater amount of activity, commercial activity than ever before, the amount of hunger in the world is rising exponentially. I forget, it's about 10% higher than it was only 5 years ago. And especially serious is the problem of what's happening to small children. So the hunger situation is very, very grave. And the industrialization and globalization of food production is a very major reason why that's true. Thank you very much. ¿Usted me permite? Sí, claro. Voy a abrir la tapa del televisor para hacerle ver que esto es solo un aparato electrónico lleno de cables, de lámparas y nada más. No, tal vez. No lo haga. ¿Por qué no? Sería como abrir una catarata de maldad. Aquí dentro está la violencia, la sangre, el horror, la mentira. Todo está aquí, tratando de salir, de invadir las casas. Hasta los locutores, que parecen hombres y mujeres normales, no lo son. Porque solo hablan de guerra, de asesinatos, de raptos, de linchamiento. Pero si usted teme todo eso, ¿por qué sigue viendo televisión? Porque la necesito. Porque ya no sé pensar. Es ella la que piensa por mí. ¿Qué hora tiene? Las 2:30. Perdóneme. Es que empieza la emisión. Estaría bien que lo que se van a vivir en Uruguay despotricando contra nuestro país hagan un comentario de esto. Desde que la aduana de Argentina reforzó los controles e implementó escáneres para revisar el contenido de los contenedores provenientes de Paraguay, el tráfico de drogas se trasladó al puerto de Montevideo. La triangulación se repite. Los contenedores llegan a Uruguay a través de la hidrovía paraguaya y son enviados a Bélgica o Alemania, países europeos donde suele encontrarse la droga. En ese marco, en las últimas horas, se encontró un contenedor de budines y alfajores que llevaba 2 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, Bélgica. La aduana de Bélgica informó que incautó un total de 3.400 kilos de cocaína en cargamento que llegaron desde Montevideo y Guayaquil, en un operativo realizado el 22 de diciembre. El contenedor en que viajaba la droga fue escaneado en el puerto de Montevideo en noviembre y los funcionarios aseguran que no supieron que se trataba de un cargamento de cocaína. El problema es, de fondo, es la falta de inversión denunciada por los trabajadores de la aduana uruguaya y la oposición al gobierno, dado que el país vecino solo cuenta con un solo radar. En junio del año pasado se encontraron 5 toneladas de cocaína que eran dirigidas a Bélgica en un contenedor de arroz. En septiembre, 1.822 kilos en un contenedor de azúcar y en noviembre, 653 en un contenedor de carne. En Uruguay vinculan este libre paso de drogas al puerto de Montevideo a la falta de controles del gobierno de Luis Lacalle Pou. Incluso no descarta que esté involucrado el ex jefe de seguridad del presidente uruguayo, Alejandro Astesiano, detenido por contrabando y acusado de espiar opositores, empresarios y hasta la ex esposa de Lacalle Pou. Cabe recordar que el puerto de Montevideo estuvo envuelto en escándalo político tras un intento del gobierno de darle la licitación a una empresa belga por medio siglo.
el poder político no es ajeno a lo que pasa en el puerto. Y la mitad del espacio aéreo de Uruguay no tiene radares, pasan como quieren, comentó una fuente uruguaya que sigue de cerca este tema. Otro dato es que el 50% del espacio aéreo uruguayo no tiene radares de control y eso permite el movimiento de aviones en forma ilegal. Vamos a hablar un ratito de la guerra en Yemen. Comandantes y asesores del cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán están sobre el terreno en Yemen y desempeñan un papel directo en los ataques de los rebeldes hutis al tráfico comercial en el Mar Rojo. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica han estacionado entrenadores y operadores de misiles y drones en Yemen, así como personal que brinda apoyo de inteligencia tácticas a los hutis, dijeron funcionarios de Estados Unidos y Medio Oriente. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, a través de la fuerza Quds en el extranjero, también han supervisado la transferencia de los hutis de drones de ataque, misiles de crucero y misiles balísticos de medio alcance utilizados en una serie de ataques en el Mar Rojo contra objetivos israelíes en las últimas semanas, dijeron estos funcionarios. Esta noticia viene de Estados Unidos. ¿Será otra información falsa para justificar más ataques a blancos civiles? La campaña militar contra los hutis acaba de comenzar, pues ya ha estallado la controversia. El Pentágono arremetió contra el Ministerio de Defensa británico, acusando a la oficina de Rishi Sunak de filtrar información sobre el ataque con misiles. E incluso si Londres, al igual que Washington, prepara el bombardeo de Yemen en secreto y sin consultar al Congreso y a la Cámara de los Comunes. La filtración parece haber sido bastante planificada, permitió que a los hutis prepararse para el ataque y ocultar sus arsenales. Irán, que rápidamente retiró su barco del Mar Rojo, también estaba preparado. Pero Washington y Londres siguen culpándose mutuamente del fracaso de la operación. Al mismo tiempo, no está claro qué sucederá a continuación. La Royal Navy se negó rotundamente a enviar ni siquiera uno de los dos portaaviones al Mar Rojo. La razón es la grave escasez de marineros. El número de reclutas de la Armada en 2023 cayó un 23%. Por este motivo es necesario desguazar destructores enteros. Hay otro problema con los portaaviones. Son muy problemáticos y están constantemente en reparación. Además, la brecha interna está empeorando. La primera gran manifestación de 2024 contra la guerra del Medio Oriente tuvo lugar hoy en Londres. 200.000 manifestantes pidieron el fin del conflicto en Gaza, a fin de los bombardeos de Yemen y una tregua inmediata. En Washington, los manifestantes rodearon la Casa Blanca e incluso atacaron a Biden, acusándolo de apoyar el genocidio. Se evacuó gran parte de la Casa Blanca. Y luego está la amenaza inminente de un cierre el 19 de enero si el Congreso no puede ponerse de acuerdo sobre un nuevo presupuesto. En este caso, el Pentágono corre el riesgo de quedarse sin fondos y en este contexto resultará bastante inconveniente continuar la guerra en 2 y ya 3 frentes. Recuerden que las fuentes están en los textos. Un avión de transporte ucraniano, el AN-124, transporta suministros desde la base aérea Chipriota Diakonkiri, Ucrania en Chipre, hasta la base norteamericana de Djibouti. Parte de la ayuda de la OTAN destinada a Ucrania se canalizó hacia el refuerzo de las fuerzas en Djibouti. El hecho de que Djibouti aún no ha sido atacado se debe probablemente a que se espera que las bases de la región estén llenas de equipos y municiones. La concentración de Estados Unidos está comenzando gradualmente a expandirse más allá del simple bombardeo aéreo. Desde hace semanas llegan aviones de transporte. Los aviones de transporte ucranianos de fabricación soviética son modelos avanzados utilizados para transportar compañías mercenarias, equipos especiales para asesinatos y ataques de Estados Unidos y la CIA, especialmente en Medio Oriente. Por tanto, es natural que los hutis hayan lanzado ejercicios militares a gran escala y adviertan abiertamente sobre una posible intervención militar terrestre de Estados Unidos. Irán ataca con misiles y drones dos bases del grupo terrorista suní Jaish Ald en territorio de Pakistán, después de bombardear esta madrugada Siria e Irak. Irán y Pakistán quieren realizar ejercicios navales conjuntos en el estrecho de Hormuz. Irán y Pakistán llevarán a cabo un ejercicio naval conjunto al Golfo Pérsico cerca del estrecho de Hormuz, mientras que una flotilla naval pakistaní, que incluirá
el buque de guerra Madagascar y el buque de seguridad marítima Azov anclará en Bandar Abbas, Irán. El objetivo de esta visita es fortalecer las relaciones amistosas, promover la cooperación en el entrenamiento naval y apoyar la paz y la amistad de las dos naciones musulmanas vecinas. La Tercera Guerra Mundial está comenzando. ¿Nosotros estamos preparando algo? Polonia sigue a camino de Ucrania. 6 horas para presentarse a la movilización o prisión. Polonia ha endurecido la ley sobre movilización. Entró en vigor la resolución del Ministerio de Defensa del 12 de julio del 23. Ahora, durante la movilización, todos los evasores del servicio militar obligatorio se enfrentarán a 5 años de prisión. La ley también especifica que la escritura inmediata en la agenda significa que la persona movilizada debe presentarse en el lugar de comparecencia a más tardar 6 horas después de la fecha de recepción. Está entrando toda Europa en la misma locura de 1939. Siglo maravilloso. Una noticia de los buenos, los que dicen que son buenos. Moscú. Médicos renuncian en oposición a la obligación de grabar las conversaciones con sus pacientes. ¿Estos no van a salvar? Pesca ilegal en Malvinas. España acordó con el Reino Unido. La madre patria ya se colocó del lado de los ingleses en 1982. ¿La culpa la tienen ellos o nosotros? Han comprobado lo fácil que es sembrar el terror. ¿Y cuántos dividendos les deja? Ahora la NASA dice que un gran asteroide se aproxima a la Tierra en 2024 y que puede ser 2000 veces peor que las bombas nucleares conocidas. El show ya va a comenzar. Poco a poco la protesta del campo en Europa se va extendiendo por todos los países. Vean lo que pasa en Rumanía. Un hombre en Quebec, Canadá, se declara culpable de provocar 14 incendios forestales, mientras Trudeau en su momento afirmó que se trataba del cambio climático. El fiscal de Ecuador que investigaba el asalto a un canal de televisión fue asesinado, informó la fiscalía. El futuro está en el auto eléctrico. Muy buenas, chatarreros. Hoy es un día muy interesante aquí en The Watch del siglo XXI, porque nos ha llegado el primer vehículo totalmente eléctrico. Es un Smart Coupé del año 2016 de 48 caballos y es 100% eléctrico. ¿Y a que no adivináis por qué nos entra The Watch? Correcto, por batería. Qué sorpresa, ¿verdad? Y lo más interesante de todo esto es la sostenibilidad de lo eléctrico. Y es que este coche, con menos de 100.000 kilómetros y con menos de 10 años, ha tenido que acabar en el desguace, porque es que los números de la reparación no salen. Este coche nuevo, dependiendo del estilo que compre, te puede costar entre 13 y 25.000 euros. Y ahora resulta que la batería de segunda mano la puedes encontrar por 9.000 euros y nueva en 17.000 euros. Si tú te compras un coche que al fin y al cabo es un Smart, que tampoco es nada del otro mundo, y en menos de 10 años tienes que echarle más de 10.000 pavos para arreglarlo, pues al final lo tiras al desguace. Y seguramente el siguiente coche que te compre no sea un eléctrico. ¿Qué pensáis vosotros, chatarreros? En mi opinión, creo que nos estamos equivocando en la línea que estamos cogiendo para el ecologismo. Porque con lo que contamina fabricar un coche, si no te va a durar más de 10 años, al final estás contaminando mucho más. En fin, chatarrero, os leo en los comentarios. ¡Un saludo! Vamos a terminar. Esto comenzó en 1966, lo dije un montón de veces. No porque Iria fuera una maravilla, sino porque allí comenzó todo. La guerrilla, el desvarío militar, las complicidades de síndico militar, todo empezó ahí. La culpa la tienen los medios del régimen.
estuvieron siempre todos entongados, políticos, militares, sindicalistas, zurdos, liberales. Y los médicos decían que había que enfrentar a tal o cual. Y la gente compraba que fulano era el enemigo, cuando en realidad era cómplice. Es hora que la gente entienda que son los de arriba contra los de abajo. Por eso no me calienta cómo se moviliza cada sector, si le tocan el culo. Lo que más nos puede joder es la inmovilidad. Y si los gordos de la CGT se mueven porque sus obras sociales, adelante. Y otros porque se sacaba el curro, adelante. Y así cada uno. Para lo que viene, lo único que nos puede cortar distancia con el régimen es el caos. Ahí se empareja la cosa. Y ya comienza la debacle. La legislatura de La Rioja autorizó al Ejecutivo emitir una cuasi moneda. Así comenzó el 2001. Y a poco casi todas las provincias tenían la suya. Para los desmemoriados y los más jóvenes, en Buenos Aires circulaba el Patacón y en la capital federal el DECOP. Y cuando asumió Nefastor, de inmediato el Fondo Monetario le dio un crédito para rescatarlas a todas. Esas monedas sirven para que el movimiento interno de cada provincia. Los pesos existentes se usan para gastos fuera de la provincia. De esa forma se evitó la catástrofe en 2002. Esta semana fui con un amigo a ver una feria de trueque en el Gran Buenos Aires. Tremenda la desesperación por cualquier tipo de alimentos. Y otra cosa que me hicieron notar es que antes se cambiaba ropa vieja por más nueva para renovar el vestuario. Hoy tienen el dinero para comprar alimentos. Lo positivo de todo esto es cómo se va decantando la sociedad. De la forma que Milei pierde imagen positiva, vamos camino a que en pocos meses todos los oros los sigan los liberales, aquellos que se consideran gente de bien, fundamentalmente por una cuestión social y racial. Solo que con su fanatismo anti, van abriendo el camino a que la Argentina caiga en manos de la izquierda más reaccionaria. Por eso el régimen colocó a Milei y Villarroel, al revés de como hicieron en los 70. En los 70 la guerrilla trajo a los liberales, ahora los liberales van a traer a la guerrilla o a la izquierda de vuelta. Ellos cambian su forma de proceder, se actualizan. Nosotros seguimos gritando: ¡viva el cáncer! Buenas tardes.